Y para que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver youtubers que sobrevivieron a desastres naturales. Vamos a empezar con Kimberly Loaiza, con Germán Garmendia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, gente, muy atentos a este vídeo, quédate hasta el final porque al final hay una sorpresita. Aparte de ver a estos youtubers que sobrevivieron, vamos a ver, pues bueno, un reto viral de TikTok que hizo Kimberly Loaiza y también hizo Lele Pons y no acabó bien. Y no puedes hacer, pero eso es al final del vídeo. O sea que quédate hasta el final, suscríbete si no estás suscrito, deja un pedazo de like y vamos a ver este vídeo. Ya sabes que el vídeo original está en la descripción y vamos allá. Oye, estoy intrigado, estoy intrigation. Naturales. Hoy te mostraré cuáles han sido las estrellas de internet que han... A mí esta voz de Loquendo ya me gusta, porque es como la voz de Loquendo de 2022. Tenido la mala fortuna de vivir desastres naturales, así que ponte cómodo y empecemos con el video. Los polinesios vivieron un tifón mientras se encontraban en un viaje a Japón. Ellos nos mostraron... Hombre, a ver, yo creo que se le ve cara de contento, ¿no? ...mostraron cómo Japón se prepara para un tifón, cerrando absolutamente todos sus establecimientos. Además, nos mostraron cómo las estaciones del metro de Japón se pueden convertir en búnkers anticatástrofes. También pudimos observar... Es que Japón está súper preparado. O sea, hay un terremoto y los edificios se mueven como si fuesen olas, en plan... Como el viento era demasiado fuerte, a tal punto que casi se lleva a Karen. Afortunadamente, los polinesios pudieron sobrevivir a esta catástrofe. Germán vivió en carne propia un terremoto en Chile, esto en su infancia. Vale. Esto nos lo contó en un video, el cual se titula Mi experiencia con los terremotos. Aquí Germán nos cuenta cómo en su infancia, mientras estaba en el colegio, experimentó un terremoto el cual dejó arruinada su escuela. Me estás engañando, porque este vídeo es el vídeo donde sufren porque la gente va a su casa. Me pongas imágenes que no son. Se cayeron muchas paredes, se rompieron vidrios e incluso se cayó la mitad de un salón. Estaba en el colegio en una clase de artes, recuerdo. Y mi salón estaba en el tercer piso del colegio, que más o menos sería como el piso número 7 de un edificio normal. Eran altos los salones. Yo estaba nervioso porque tenía que entregar una pintura que aún no había terminado. Que si no la hacía y la entregaba rápido, me iban a reprobar. Así que ahí estaba yo pintando rápidamente. Luego de mucho esfuerzo terminé mi pintura, pero tenía que esperar que la pintura se secara para poder entregar el trabajo. Así que no se me ocurrió nada mejor que pararme con mi dibujo en la puerta del salón esperando que se secara. Mientras estaba fuera del salón esperando que mi dibujo se secara, empezó el terremoto. Probablemente muchos de ustedes no han vivido un terremoto. Quizá un sismo sí, pero no un terremoto. Más o menos para que se den una idea, sería algo así. Dios. Dios. Madre de Dios. Así que básicamente yo estaba en la puerta de mi salón cuando el terremoto empezó. Estaba yo sin reaccionar, como medio en shock, y de repente me doy vuelta. Veo a todos los niños corriendo hacia mí, así como que ¡wow! Así que salimos todos corriendo y nos fuimos a la zona segura del tercer piso del colegio. Lo digo entre comillas porque ninguna zona es segura en un terremoto. Aún en el tercer piso del colegio estábamos esperando que el terremoto pasara. Estábamos básicamente hablando entre nosotros para calmarnos y que no los desesperáramos. Pero había niños llorando, gritando por todos lados, era un caos. Yo pensé en ese momento, el profesor sabrá qué hacer. Así que yo empecé a buscar con la vista en el grupo de personas que estaban ahí al profesor. Cuando en eso miro para abajo y veo el profesor corriendo en el primer piso derechito hacia la salida. Más o menos mi reacción fue algo así como... ¡Hijo de puta! Como el terremoto aún no pasaba, los niños empezaron a correr hacia la salida. Pero yo y un pequeño grupo de amigos decidimos esperar a que el terremoto pasara. Podría ser muy peligroso bajar escaleras corriendo en un terremoto, te puedes caer y pegarte en la cabeza. Así que básicamente ahí nos quedamos un par de segundos. Pero al final el terremoto no parecía que iba a parar en ningún momento, así que teníamos que bajar sí o sí. Y básicamente teníamos dos opciones: dar una vuelta gigante por todo... Y el profesor se fue. Eso es para expulsarlo. O sea, de verdad, eso es para expulsarlo. Eso es para cogerle al profesor y decirle: fuera, expulsado. ¿Qué estás dejando a los niños solos? Al llegar al primer piso y a la salida, que ese básicamente sería el camino largo. O bajar por unas escaleras que daban directamente al primer piso y a la salida, que obviamente era el camino corto. Pero este no es el mayor terremoto que experimentó este creador de contenido, ya que, como sabemos, en Chile hay muchos terremotos y sismos. Pues es una zona susceptible a terremotos y sismos. Miss Pastelitos fue víctima de los socavones, ya que uno de estos socavones se tragó su cocina mientras ella se encontraba... ¿Qué es un socavón? En plan, que se hace un agujero, ¿no? En unos premios, su editor le marcó y le dijo que había un gran hoyo afuera de su casa y este hoyo empezó a crecer constantemente a tal punto que se hundió la cocina de Gris. Afortunadamente, pudieron salvar algunos utensilios de la cocina de Gris, como su característico refri rosa. Saquen el refri, por favor. Entonces empezamos a decir eso, entonces ellos pues de volada empezaron a sacar cosas, pero en eso llegan los de Protección Civil a decirles: ¿saben qué? Ya no saquen nada, está súper peligroso, esto se va a hundir, tienen que salirse ya.
Entonces, en este momento ya nosotros ya habíamos hablado a la mudanza de que ya había llegado. Entonces, cuando llegó fue como que, pues mínimo, denos chance, ¿no? De sacar las cosas. Es que son un chorro de cosas que son de mucho valor, bla, bla, hay que sacarlo. Entonces, resulta que les dieron chance, pero la neta, o sea, lo que son Memo, Aurora y Abby, entregaron su vida. La verdad, yo quería llorar cuando supe que... Ellos me contaron que cuando empezaron a entrar, porque nos decían, apúrense, sáquelo, y los carpinteros todos desarmando, y ellos sacando todo así. Dicen que entraban y como ya se veía como así de ladito. Era como, entraban, no, neta, así estaban arriesgando su vida. Wow. Y yo los amo, y yo, de verdad, yo lloré estando en DF. Entonces, todos apoyándonos súper bonito, mi papá, amigos de nosotros, de que nosotros vamos a recuperar todo esto, y nosotros allá en DF llorando de que qué está pasando. Entonces, sí, resulta que todos los muebles del refri, todo se lo llevaron a otro lugar. Kenia Oz se encontraba en una entrevista con la cadena EXA. ¿Vale? Ella se veía muy emocionada, contándole a los conductores sobre sus nuevos proyectos y canciones, cuando de pronto, una persona gritó a través de un altavoz que se salieran, pues estaba temblando. ¡Por favor, sálganse! ¡Está temblando! Está temblando. Wow. A ver, calma. Está en este momento. Por favor, capizate. Sí, hay que salir. Volvemos en un momento. Kimberly Loaiza, al igual que Kenia, os experimentó un... ¡Hostia! Hasta tan correr Kenia, un poco más se sale volando. Dolor con su familia. Pues vale, mientras Kimberly se encontraba en la cama con su pequeña hija, la lindura menor, empezó a sonar la alerta sísmica, así que tuvieron que salir del lugar donde se encontraban, junto con su esposo Juan de Dios Pantoja. Afortunadamente, no les pasó nada grave. Dale like a este video si eres una lindura de corazón y te alegra que no le haya pasado nada a la lindura mayor. Y ¿no me pones imágenes? Es que me voy a... ¿De cómo, Te hago así. Vamos a ver este video. Vamos a ver el reto TikTok que no debes hacer. DJ Dan in Session. En TikTok hay un reto súper viral y súper peligroso para las mujeres. Se trata del Silhouette Challenge, donde gracias a un filtro con brillo rojo que marca tu silueta como una sombra sólida, se te reta a posar frente al celular de manera sensual sin que se vean los detalles de tu cuerpo, sino solo su contorno. Como el objetivo de este challenge es mostrarte primero en pijama o fodonga y luego súper sensual, muchas chicas se quitan la ropa por completo o posan en ropa interior para la segunda parte, creyendo que están a salvo porque son... solo se puede ver su silueta, ¿no? Lo malo es que hay maneras de remover ese filtro e incluso varias personas degeneradas y horribles han publicado tutoriales donde enseñan cómo eliminarlo para poder ver a las chicas que han hecho el reto con poca ropa e incluso desnudas. Como verás, es una cosa sumamente peligrosa que reprobamos por completo, ya que la intención original de este reto justo era empoderar a las mujeres y contribuir a que se sintieran sexys y seguras. Y ahora, gracias a una bola de pervertidos, muchas chicas y su intimidad han quedado expuestas. Obviamente, a partir de esta situación, TikTok está considerando eliminar el filtro rojo para que la tendencia termine y no haya más chicas que sean víctimas de esta violencia sexual. Sin embargo, solo para que te des una idea, este reto tiene más de 280 millones de visualizaciones. A ver, también, escúchame, ponerte desnudo frente a una cámara que no sabes si pueden estar espiando TikTok o tal, mal rollo, porque tú has visto los cookies cuando tú aceptas meterte en TikTok. El micrófono lo pueden usar y a lo mejor la cámara y tal. Es que es una movida. Entonces tú grabarte desnudo, desnuda frente a TikTok y bueno, subirlo con un filtro que a saber si lo pueden borrar. Supongo que esta gente estará con ropa interior en la plataforma. Así que es un trend súper fuerte que será difícil parar en seco. Incluso algunas famosas que se han sumado a este desafío sin tener idea de a lo que se expusieron son Thalía, Kimberly Loaiza, Lele Pons, Quilladamente y muchas más. Si tú también hiciste el Silhouette Challenge, mejor bórralo de tu cuenta. Y preven a todas las chicas que conozcas para que dejen pasar este trend sin pensarlo dos veces. Nos vemos al rato con un nuevo video y gracias. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os guste. Espero que lo apoyéis con un pedazo de like. Si os gusta esto, pues tenemos más cositas así curiosas. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Nos vemos con más mañana. Luego, chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete.